Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el espacio institucional de la personería de Medellín. Durante esta semana se presentaron diferentes acontecimientos en nuestra institución. Por eso hoy, en nuestro programa, les presentamos la información más relevante. Veamos los titulares. La Personería y la Contraloría de Medellín se unen en el proyecto de personeros y contralores estudiantiles. La Personería llevó a cabo taller de salud en la Comuna 13. El plan operativo anual de la Personería de Medellín está listo para ejecutarse. El sistema de salud, una problemática que nos afecta a todos. Estas y más noticias aquí, en La Personería TV. A continuación les presentamos la editorial de nuestro programa, en manos del personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas. Desde mi posición como personero de Medellín, he reconocido la gran importancia del rol de los personeros estudiantiles en cada una de las instituciones educativas. Es por esto que deseo continuar promoviendo el ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes, consagrados en la Constitución Política, las leyes y el Manual de Convivencia. Nuestro interés es apoyar la naturaleza misma de la educación, desarrollando la capacidad que tienen ustedes, niños, niñas y jóvenes, para participar activamente en la construcción del orden social. De esta manera, los invito a que me apoyen en mi labor desde cada una de las instituciones a las que pertenece, promoviendo el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros de la comunidad educativa, con compromiso, capacidad de gestión, imparcialidad y transparencia. Pueden estar seguros que siempre estaremos dispuestos a orientarlos, asesorarlos y apoyarlos durante su gestión por medio del acompañamiento del equipo de democracia escolar de la Personería de Medellín. Les deseo éxitos en su nueva labor como líderes estudiantiles. Diferentes funcionarios de la Contraloría de Medellín, en compañía de la Secretaría de Educación y la Personería de Medellín, se reunieron para precisar las actividades correspondientes al encuentro de personeros y contralores estudiantiles que se realizó en la ciudad. Con el propósito de promover una democracia participativa y el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, se creó hace algunos años la figura del personero estudiantil, quienes son líderes juveniles con la capacidad de generar participación en la comunidad. Además, son defensores de los derechos humanos y promueven la cultura democrática al interior de las instituciones. La importancia de la elección de gobierno, de los personeros, de los contralores a nivel educativo, es fortalecer nuestras instituciones democráticas, como se dice, como su nombre lo está diciendo, pero ante todo la formación de seres humanos. El proceso de los personeros y los contralores estudiantiles es de gran importancia para estas dos instituciones. Por eso, en días pasados se llevó a cabo un encuentro entre funcionarios de estas dos entidades para determinar detalles que muestren el compromiso con estos jóvenes y sus propuestas, pues en la Personería de Medellín, primero es el ser humano. Después de mucho tiempo de este ejercicio democrático, de esta formación para los educandos, para los estudiantes, pues, para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para las jóvenes, los adolescentes, las adolescentes, es la capacidad de liderazgo. El mensaje desde la personería en cabeza del doctor Rodrigo Ardila Vargas es claro y es el apoyo constante y permanente a estos jóvenes que son el futuro de nuestro país. Medellín, una ciudad pionera en el reconocimiento de la democracia escolar, abre diferentes espacios para el desarrollo integral de los jóvenes de la ciudad, que se preocupan y crean estrategias para buscar el bienestar de la comunidad. Con la intención de que la ciudadanía conozca y haga valer sus derechos fundamentales en el tema de salud, la Personería de Medellín realizó un taller en la Comuna 13. En pasados días se llevó a cabo un taller que tenía como eje central la salud. Y es que para la Personería de Medellín es de gran importancia que la ciudadanía conozca y reconozca los derechos y deberes que tienen frente a este derecho fundamental. La Personería de Medellín, trabajando como lo viene haciendo por la defensa
del derecho de todos los ciudadanos tiene varios observatorios. Dentro de esos observatorios está el Observatorio de Salud de la Personería de Medellín, y en él particularmente pues hacemos varias cosas. Lo uno son talleres en las 16 comunas y los 5 corregimientos. ¿Enfocados en qué? Enfocados todos en el tema de la salud. La salud en Colombia ha sido un tema que con los años se ha vuelto crítico en nuestra sociedad. Por eso a esta charla asistieron personas de toda la comunidad del barrio Betania, ubicado en la comuna 13, interesados en solucionar inquietudes frente a temas generales. Por eso la Personería de Medellín nos sirve a nosotros porque muestra que nos tienen en cuenta. Tanto la Personería de Medellín como la Alcaldía de Medellín creen en nosotros como comunidad. Y eso es ingresarle a la comunidad, darle confianza y decirle, aquí estamos presentes, nos sentimos como con ustedes en el problema que tienen como comunidad. Es darle un sentido de pertenencia al barrio también. Durante esta jornada se tuvo una buena acogida por parte de los ciudadanos. Asistieron puntualmente y fueron asesorados por la comitiva de abogados que despejaron sus dudas frente a diferentes temáticas. A ver, en estos momentos la personería pienso que es una entidad muy indispensable, no solamente en el momento que estamos, sino que tener más frecuencia, no solo aquí en el sector de Betania, sino en la comuna 13 en general. Los cimientos e infraestructura del actual modelo ha demostrado a través del tiempo grandes limitaciones, generando una sensación común en la opinión pública y consenso entre los actores del sector de que el modelo ha fracasado y que las actuales administradoras de planes de beneficios lo único que han hecho es realizar una intermediación de los recursos, sin gestionar ni asumir los riesgos. Existe toda una problemática que espera que la salud por fin sea reconocida como un derecho fundamental, y la Personería de Medellín está comprometida con esto. La Personería de Medellín construyó su plan operativo anual mediante la implementación de políticas claras y contundentes para ser más reconocidos en la ciudad por el acercamiento a los ciudadanos. Teniendo en cuenta los ejes transversales y los postulados de la Personería de Medellín, se diseñó y adoptó el Plan de Acción y el Plan Operativo 2013 de la entidad, con el ánimo de lograr cumplir los objetivos propuestos siempre en acatamiento de nuestro deber misional y buscando cumplir con las expectativas de la ciudadanía y partes interesadas. En cumplimiento de un deber legal, la Personería de Medellín, mediante la resolución 028, el 30 de enero de este año, adoptamos el nuevo Plan de Acción y Plan Operativo 2013. Esto buscando cumplir nuestro Plan Estratégico 2012-2016, primero el ser humano. Estas son las actividades y proyectos que vamos a realizar durante este año con todas y cada una de las áreas y dependencias de nuestra institución. Para definir las actividades y metas propuestas en los planes, se hizo el ejercicio con los directivos y funcionarios de observar nuestra institución desde las necesidades del servicio, ejercicio que entregó como resultado el Plan Operativo y el Plan de Acción para el año 2013 que hoy se publica. El Plan de Acción y el Plan Operativo están sustentados en temas que son vitales para el cumplimiento del Plan Estratégico 2012-2016 en la Personería de Medellín. Pues realmente son actividades internas de cada una de las áreas y de hecho son en un deber misional, en cumplimiento de un deber misional que tenemos de la Personería de Medellín. Para la Personería de Medellín es de vital importancia el bienestar de los ciudadanos. Es por esto que hace parte de la Mesa de Trabajo de Antioquia, con el propósito de garantizar el derecho a la salud. La Mesa de Salud de Antioquia es un espacio de trabajo intersectorial en el que varios grupos sociales y académicos del sector salud se reúnen para crear estrategias y propuestas que aporten posibles soluciones para el mejoramiento del sistema de salud en el que actualmente vivimos. Nos venimos reuniendo desde hace 2 años y medio, con algunos logros tangibles. Uno, poder incluir en la ley 1438 del 2011 algunos componentes que tratan de viabilizar la garantía del goce efectivo del derecho fundamental a la salud,
cuáles son que el sistema vire hacia la estrategia de atención primaria en salud con el enfoque familiar y comunitario, operado por unas redes integradas de servicios de salud que le den una respuesta integral al cuidado de la salud de la población. Igualmente se plantearon algunos componentes de mejora de la gestión del talento humano, de mejora del sistema de inspección, vigilancia y control, entre otros. Dentro de la mesa de salud es claro que existen muchas falencias en este sector, pero gracias a su trabajo conjunto y con el apoyo de la administración municipal y de las demás instituciones integrantes, se han desarrollado propuestas que harán que el sistema de salud tome otra perspectiva y se encuentren beneficios para los usuarios. La EPS Mixta busca que en los entes territoriales, en este caso la alcaldía, la gobernación, el Estado, entre a tener una posibilidad de inferir más en la forma como se administra la salud, en conjunto con unas empresas del área social, posiblemente con FAMA, con el municipio de Medellín, el departamento de Antioquia, buscan tener que esta EPS perdure mucho tiempo, no genere que los usuarios estén cambiando de EPS como ocurría en años anteriores, pero también que se puedan implementar modelos que apunten realmente a la calidad de la salud, a la promoción y la prevención de la enfermedad y a trabajar un poco más articulados, buscando corregir problemas del sistema, problemas de otras EPS que no han podido sintonizarse con las realidades y las necesidades en salud en el campo regional y en el campo local. Para nuestra institución es muy importante estar presente en los procesos que se adelantan en materia de salud, pues es claro que los usuarios no están conformes con los servicios y en muchos de los casos son vulnerados sus derechos. Está el SES, pero realmente allá hay una fuerza muy grande, es por comprender mejor el sistema y lograr una transformación donde sea primero el ser humano, como nosotros lo decimos desde la Personería de Medellín, porque no puede ser simplemente un dicho, sino que tiene que ser una realidad. Entonces, por eso la Personería de Medellín participa activamente en este tipo de escenarios, buscando siempre esa concreción y materialización del derecho fundamental a la salud. En el Centro Cultural de Moravia se realizó en días pasados un encuentro con personeros y contralores escolares, con dirigentes de la Contraloría y la Personería de Medellín. La Secretaría de Educación Municipal, con el apoyo de la Personería, la Contraloría General de Medellín y la Secretaría de la Juventud, iniciaron las jornadas de sensibilización desde el Centro Cultural de Moravia para la elección de los personeros estudiantiles y contralores escolares, que se llevará a cabo en el mes de marzo en todas las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad. Definitivamente la escuela es el sitio donde convergen todo el quehacer de una ciudad. Es allí donde se forman los ciudadanos que más adelante van a habitar la ciudad de Medellín y cualquier otro territorio. Por lo tanto, el trabajo articulado que se hace desde la personería, la contraloría, la juventud, salud, cultura y todos los entes vivos de la ciudad ayudan a que este ciudadano sea un ciudadano integral y que dé respuesta a las necesidades y al desarrollo que la ciudad está trabajando y proyectando para el futuro. Esta jornada estuvo dirigida a los rectores, jefes de núcleo, coordinadores y docentes. Contó con la presencia de la secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria, y el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas, el contralor, Juan Carlos Peláez, y el secretario de Juventud, Yomar Benítez, quienes manifestaron el interés y las bondades de trabajar conjuntamente en pro de fortalecer los espacios de participación juvenil. Este año queremos apostarle a trabajar en coordinación con la Secretaría de Educación, con la doctora Luz Elena, con el secretario de la Juventud, el doctor Yomar, con el señor personero de la ciudad de Medellín, el doctor Rodrigo, y obviamente la Contraloría General, porque estamos seguros que obviamente trabajando todos conjuntamente aprovechamos los recursos de cada institución, trabajamos coordinadamente donde cada una de las instituciones, desde el punto de vista de plan de acción, desde el punto de vista de sus funciones, podemos explicarle a la gente en lugares conjuntos cuál es la importancia de ser personeros escolares y ser contralores escolares de la ciudad de Medellín. Para las instituciones educativas de Medellín,
es muy importante que se abran estos espacios de formación y de capacitación para los procesos de elección de personería y contraloría, ya que nos permite hacer claridad en las funciones de estos estudiantes en el momento de la elección. Nuestra entidad reconoce la importancia que tiene para la ciudad empezar a empoderar a los jóvenes en asuntos relacionados con la participación y el control social. Por ello, le apostará a fortalecer nuevos espacios de intervención juvenil. La Personería de Medellín, con su red de personeros municipal, desea apoyarlos y asesorarlos en todas sus actividades y el desempeño de sus funciones, por medio de capacitaciones donde se les pueda actualizar constantemente en temas de actualidad, en liderazgo, democracia, participación ciudadana, acoso escolar, entre otros, de manera que puedan obtener herramientas para enfrentar su rol. Estas jornadas de sensibilización se seguirán realizando en el mes de febrero en los diferentes parques, bibliotecas y corregimientos de la ciudad de Medellín, con la intención de fortalecer el término democracia escolar y concienciar a los estudiantes, quienes son los encargados de elegir por medio de su voto al personero y al contralor, pues serán ellos sus representantes y los encargados de hacer respetar y valer los derechos humanos frente a la institución y la comunidad. El derecho de petición es un recurso que la Constitución Nacional en su artículo 23 concede a todos los ciudadanos para que estos acudan a presentar sus peticiones ante las autoridades en situaciones de interés general o particular. ¿Pero sabe la gente de Medellín qué es un derecho de petición? Para mí, un derecho de petición es hacer valer mis derechos ante la sociedad. Es algo que solicita un ciudadano para que le den respuesta a algún problema o a cierta situación que le atañe a la persona. Pues yo creo que un derecho de petición es que uno mete un derecho de petición a un juez para reclamar algo que es de uno. No, la verdad no tengo ni idea. Lo que yo necesito es ir a reclamarlo a la entidad que yo debo de presentar. No, ni idea. Es como una reclamación a algo. No, señor, no, no sé. Para mí un derecho de petición es un reclamo que se le haga al gobierno, a una entidad del gobierno. No, mi niña, no sé qué es. Desde la Personería de Medellín nos preocupamos para que los ciudadanos conozcan y se informen sobre los procedimientos y herramientas jurídicas que pueden utilizar para hacer respetar sus derechos. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. El artículo 5 del Código Contencioso Administrativo viene a desarrollar este principio constitucional en los siguientes términos: peticiones escritas y verbales. Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbal o por escrito, a través de cualquier medio. Las escritas deben contener por lo menos. Bueno, el derecho de petición es una de las figuras más importantes que consagra la Constitución y el Código Contencioso Administrativo, y es un mecanismo que le permite a los ciudadanos hacer solicitudes de manera respetuosa a la administración pública con el propósito de obtener una respuesta, de solicitar una ayuda, de pedir documentación, de pedir un concepto, de poner una queja y de cualquier solicitud que tenga el ciudadano que hacerle a la administración pública. Para generar un derecho de petición se debe tener en cuenta lo siguiente: la designación de la autoridad a la que se dirigen, los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante legal o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y la dirección, el objeto de la petición, las razones en que se apoya, la relación de documentos que se acompaña, la firma del peticionario cuando es el caso. Mediante un derecho de petición se pueden hacer las siguientes peticiones: quejas cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de empleados oficiales o particulares a quienes se han atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público. Reclamos cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la prestación deficiente de un servicio público. Manifestaciones cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del peticionario sobre una materia sometida a actuación administrativa.
peticiones de información cuando se formulan a las autoridades para que éstas den a conocer cómo han actuado en caso concreto, permitan el acceso a los documentos públicos que tienen en su poder, expidan copia de documentos que reposan en una oficina pública, consultas cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones. Tiene unos términos que están consagrados de 15 días para dar respuesta si es el derecho de petición, 10 días si es solicitud de documentos o 30 días si lo que se pretende solicitar es un concepto por parte de la administración pública. Para todas aquellas personas que quieran ampliar la información acerca de este tema, los invitamos a que visiten nuestra página en internet www.personeriamedellin.gov.co o pueden pedir una asesoría con nuestros abogados al teléfono 384-9999. Las barreras administrativas, geográficas, culturales, de seguridad e informativas repercuten en la calidad de vida y dignidad de las personas y hacen que el derecho a la salud sea inasequible. El Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la dignidad humana y de la solidaridad, deben contribuir a garantizar a toda persona el mínimo vital para una existencia digna. Corte Constitucional, sentencia T015 de 1995. Yo me llamo Alirio Rivas Prilla, soy nacido en el municipio de Nóvita. Alirio Rivas era un hombre de completa vitalidad, dedicado a los oficios de la minería y la agricultura. Padre de familia de tres hermosas hijas. Pero un día, Alirio perdió todo lo que había construido durante muchos años. Hace un año, sí. Iba subiendo y llegué por ahí, por la finca del doctor Adiel, que da clase en la Universidad de Quito. Y ahí en esa vuelta, ahí estaba. Estaban armados ahí con pistola y granada. Y lo que tenía, la plata, eso me lo quitaron y metiéndose para allá, para un fango. Ahí sacó uno la pistola, una pistola nueva y me dio esos tiros. Me dañó toda la barriga, eso me partió los intestinos y me pasó la columna. Nacido en el Chocó y criado en medio de una familia tranquila y del campo, nunca imaginó que a partir de este hecho empezaría un largo y doloroso camino, meses de días y noches inciertas. Pues yo vivía en la vereda de en el Real de Tanando, allá en esos dos pueblitos, el Real de Tanando y Purré. Entonces cuando me dio esos tiros, me tocó desplazarme ahí en el municipio de Quito. Y todo se echó a perder, lo que se dice la casita, todo tuve que dejarlo allá y eso me desplacé. Víctima de un ataque con arma de fuego en la zona intestinal, Alirio se desplazó para el hospital en Quibdó, lugar en el que solo se atienden servicios de salud de nivel 1 y 2, por lo que tuvo que ser remitido a una ciudad que tuviera centros hospitalarios para atender casos complejos de nivel 3 y 4. Cuando me dieron los tiros, estuve ahí en Caprecón, ahí me operaron y eso me vi muy mal. Sí, me sacaron a cada lado colostomía y eso me puse muy grave. Esta afirmación se sustenta en el número de acciones de tutela interpuestas a nivel nacional con el fin de acceder a este derecho, ascendiendo a 2.725.361 entre los años 1999 y 2010, lo que constituye por sí misma una denuncia pública respecto a la desprotección real de la población colombiana. Alirio tuvo que padecer muchas injusticias por el mal sistema de salud que nos rige. Sin embargo, gracias a la intervención de la Personería de Medellín, pudo ser atendido a tiempo. Las
siguientes son las actividades más relevantes que se desarrollarán durante esta semana en la Personería de Medellín. Presentación del informe de derechos humanos año 2012 a cargo del personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas. Jueves 28 de febrero de 2013, de 7:30 a.m. a 10 a.m. De 10 a.m. a 6 p.m., la conferencia Derechos Humanos y Conflictividad Armada en Medellín 2012, amenazas y retos. Lugar, Salón Mutis, Jardín Botánico. Hasta aquí les presentamos todos los acontecimientos que han sido noticia en la Personería de Medellín. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus sugerencias o comentarios al correo que aparece en pantalla o visite nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial, das clic en Me Gusta o vea nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Agradecemos al Centro de Belleza Innovacen, ubicado en el Centro Comercial Los Molinos. Hasta pronto. Al interior de las instituciones. La importancia de la elección de gobierno, de los personeros, de los contralores a nivel educativo es fortalecer nuestras instituciones democráticas, como se dice, como su nombre lo está diciendo, pero ante todo la formación de seres humanos. El proceso de los personeros y los contralores estudiantiles es de gran importancia para estas dos instituciones. Por eso, en días pasados se llevó a cabo un encuentro entre funcionarios de estas dos entidades para determinar detalles que muestren el compromiso con estos jóvenes y sus propuestas, pues en la Personería de Medellín, primero es el ser humano. Después de mucho tiempo de este ejercicio democrático, de esta formación para los educandos, para los estudiantes del equipo de democracia escolar de la Personería de Medellín. Les deseo éxitos en su nueva labor como líderes estudiantiles. Diferentes funcionarios de la Contraloría de Medellín, en compañía de la Secretaría de Educación y la Personería de Medellín, se reunieron para precisar las actividades correspondientes al encuentro de personeros y contralores estudiantiles que se realizó en la ciudad. Con el propósito de promover una democracia participativa y el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, se creó hace algunos años la figura del personero estudiantil, quienes son líderes juveniles con la capacidad de generar participación en la comunidad. Además, son defensores de los derechos humanos y promueven la cultura democrática como los titulares. La Personería y la Contraloría de Medellín se unen en el proyecto de personeros y contralores estudiantiles. La Personería llevó a cabo taller de salud en la Comuna 13. El plan operativo anual de la Personería de Medellín está listo para ejecutarse. El sistema de salud, una problemática que nos afecta a todos. Estas y más noticias aquí, en la Personería TV. A continuación les presentamos la editorial de nuestro programa, en manos del personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas. Desde mi posición como personero de Medellín, he reconocido la gran importancia del rol de los personeros estudiantiles en cada una de las instituciones educativas. Es por esto que deseo continuar promoviendo el ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes, consagrados en la Constitución Política, las leyes y el Manual de Convivencia. Nuestro interés es apoyar la naturaleza misma de la educación,
desarrollando la capacidad que tienen ustedes, niños, niñas y jóvenes, para participar activamente en la construcción del orden social. De esta manera, los invito a que me apoyen en mi labor desde cada una de las instituciones a las que pertenece, promoviendo el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros de la comunidad educativa, con compromiso, capacidad de gestión, imparcialidad y transparencia. Pueden estar seguros que siempre estaremos dispuestos a orientarlos, asesorarlos y apoyarlos durante su gestión por medio del acompañamiento. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el espacio institucional de la personería de Medellín. Durante esta semana se presentaron diferentes acontecimientos en nuestra institución. Por eso hoy, en nuestro programa, les presentamos la información más relevante. Veamos.